El destino quiere que tú siempre seas vigilante y yo el prisionero. Esta vez también. Soy el prisionero cuya diminuta celda se ha convertido en este gran palacio. Si lo miras de esa manera, el mundo entero es una prisión. En este palacio te siento la misma sensación que sentí estando en la prisión. No imaginé que me limitaría tanto. Tendrías que estar en mi lugar para entenderme. ¿Dónde crees que radica el problema? El problema es la ignorancia de los amigos
Ellos me acusan de pactar con los rivales. De que ahora me importa solamente el poder. Ya no tengo entusiasmo. Lo que yo aprendí en el mundo de la diplomacia les podría servir en estos momentos para entender la situación. Todos los gobiernos en sus comienzos pasan por estas cosas. Hay que ser astutos e ignorar lo que dicen. Tú prosigue con tus planes. La insensatez de los amigos me causa dolor, Saede. Temo que lo que el enemigo nunca logró hacer, lo hagan estos amigos insensatos. Discúlpame, primo. Quizás no sea apropiado que te aconseje. Si tienes fe en lo que haces, no temas las amenazas. Solo Satanás amenaza la fe. Me refugio en Dios del maldito Satanás. Saede. ¿Sí? Quiero encomendarte una misión importante. Mi vida correrá peligro. No lo creo. Sé que aún prefieres lo mundano ante todo. Primo, yo no sé de halagos. Temo mucho la muerte. Aceptaré la misión con gusto mientras no ponga en peligro mi vida. Pero si hay algún problema, no lo pienso hacer. Sin embargo, eres sincero. Primo, en eso soy igual que tú. Tienes que ponerte en contacto con Ben Moti. Al parecer está escondido en la casa de Abu Musa Ashari. Toma. Entrégale este oro y dile que han descubierto ya su paradero. Ha de abandonar Kufa cuanto antes. Si no, locos como Rofa y los suyos podrán ir por él para descuartizarlo. Si te pide ayuda para abandonar Kufa, ayúdale. Si esta es una misión sin peligro, ¿cómo serán las peligrosas? Mokhtar, ¿por qué quieres ayudar a Ben Moti? Si tus amigos se enteran, te abandonarán. No tendrían por qué saberlo, Saede. Por eso te lo estoy encargando a ti. Es un secreto entre tú, yo y nuestro Dios. ¿Por qué te importa tanto la vida de Ben Moti? Si Ben Moti muere aquí, terminarán por provocar a Zubair para que ataque Irak. Sabrás que pronto nos veremos obligados a luchar contra los marwanitas, pero no seremos capaces de luchar contra los marwanitas y los zubairíes al mismo tiempo. Además, Hanifiya está en la Meca. Si matan a Ben Moti en Kufa, Zubair, con tal de vengarse, se ensañará con Hanifiya. Y si Hanifiya bajo presión deja de apoyarnos, tendremos un serio problema. Vete ya, primo. Vete. Y antes de que encuentren a Ben Moti, ayúdale a huir y acaba con esto. Me gusta ese tipo de riesgo. Mis triunfos se los debo a la valentía y la ayuda de un primo tan diligente como tú. Siempre te has arriesgado para ayudarme. A cambio, he sido bien remunerado. ¿No te cansa ser guardia de prisión? Si el prisionero eres tú, no. Con permiso. Mucha suerte. Que Dios te acompañe. Mokhtar ha respetado las normas de la guerra. Como un comandante honrado y caballeroso, sería ingrato. Si no le devuelvo el favor, dile que haré todo lo que pueda para apoyar su sublevación en Hijaz.
Mokhtar se merece todo aquello que ha conseguido. Todo. Tiene que apresurarse, jeque. Mokhtar tiene amigos extremistas. Hasta ahora, Mokhtar ha podido frenarlos. Estará al tanto de la muerte de Monsar Ben Ghazan y su hijo Hayyan. Aunque Mokhtar ha encarcelado a los asesinos, no obstante, Monsar y su hijo están muertos. Saede, para poder abandonar Kufa, necesito la ayuda de Mokhtar. Yo estoy a su entera disposición. Mañana por la noche estaré listo. Las noches despiertan suspicacias. Durante la noche los espías están más despiertos. ¿Por qué no partimos mañana al amanecer? Lo que tú consideres más oportuno. De parte de Abdulrahman Said Ibn Qais, el gobernador de Mosul, al emir Mokhtar, os notifico que Ibn Ziyad, junto a sus tropas, han acampado en Mosul. Yo me he establecido en Tikrit y estaré a la espera de sus órdenes. Responde al gobernador de Mosul que permanezca en Tikrit y no abandone la ciudad hasta que lleguen nuestras tropas. Por cierto, que venga el comandante del ejército para analizar la situación. Al parecer, Ibn Ziyad tiene prisa para morir. Sigo dudando de la situación de Kufa. Mientras tú, Ibrahim, sigas en Kufa, nuestros oponentes no se atreverán a actuar. Por lo que es mejor que permanezcas en Kufa y que otra persona dirija las tropas hasta Ibn Ziyad. Deseaba matar a Ibn Ziyad con mis propias manos. Si prefieres que me quede en Kufa, lo haré. Gracias por confiar en mí, Ibrahim. ¿A quién designarías una misión tan sensible como esta? Yazid. Yazid Ben Anas. Ordena que Ben Hanás y la mitad de las tropas se preparen para partir inmediatamente. Ibn Ghazan, he oído que las tropas de Ibn Ziyad alcanzan los 40.000 hombres. Tú solo te estás llevando a 3.000. Emir, ellos equivalen a 30.000 soldados. Les he seleccionado cuidadosamente. Cada uno de mis soldados equivale a 10 de ellos. Si Dios quiere, le traeré la cabeza de Ibn Ziyad. Confía en Dios y parte hacia la tierra de los olivos y los manantiales. Cuando te enfrentes al enemigo, hazlo con furia. Manténme al tanto de tu situación y les enviaremos refuerzos con prontitud. Con la ayuda de Dios, no precisaré refuerzos. He pedido al gobernador de Mosul que te obedezca. Ben Hanás, tú tendrás la máxima autoridad. Todos te obedecerán sin renegar. Ben Hanás, no rechaces la ayuda de los refuerzos, aunque no los necesites. Eso servirá para desmoralizar al enemigo y animar a tus soldados. No quiero que te falten tropas. Te lo agradezco, Ben Hanás. Bravo. Con una moral tan alta, seguro que serán los vencedores. Juro por Dios que si no consigo la victoria ante el enemigo, alcanzaré el martirio. ¡Vengaremos a vencer! ¡Vengaremos a vencer! ¡Vengaremos!
Shabash. Nos está subestimando. Mokhtar tiene muchos enemigos. Sus oponentes en Kufa son un verdadero peligro para su nuevo gobierno. Necesitará tiempo para dominar a todas las tribus que hay en Kufa. Además, el ejército de Ibn Ziyad es muy numeroso y seguro que Zubair acudirá en su ayuda. Es obvio. Para que Mokhtar pueda enfrentarse a ellos, primero tendrá que dominar Kufa o nos decapita a todos. Aunque no podrá así de fácil, o tendrá que arreglárselas para callarnos a todos, de una vez. ¿Y por qué no podría decapitarnos? Domina Kufa y hará lo que le plazca. Shabash, un gobierno aún no del todo establecido no puede recurrir a la fuerza. Si Mokhtar desde el principio hubiera empezado una matanza, la gente se habría asustado y le habrían abandonado. A Mokhtar no le queda otra opción que llevar una máscara de bondad y afabilidad de cara a la gente. ¿Qué es lo que sugieres? Tenemos que impedir que Mokhtar se consolide. Hemos de asestarle golpes para paralizarlo. Tenemos que cazar a sus camaradas como Rofae. Qiam es un buen señuelo. Los persas cuentan con mucho poder en el gobierno de Mokhtar. Bueno, nosotros solo queremos recuperar nuestros derechos, nuestra dignidad como árabes. ¿Por qué Mokhtar no diferencia entre persas y árabes y les da los mismos derechos? Este hecho puede desanimar a Abu Honre y a los suyos. Si Mokhtar de verdad se considera árabe, ha de respetar nuestra decisión. Tú le notificarás a Mokhtar nuestro mensaje. ¿Y si no lo acepta? Si no lo acepta, lucharemos contra él. Shabash, dile a tus amigos que dejen de conspirar contra nosotros y a cambio, nosotros nos comprometemos a respetar todos sus derechos. El emir está dejando ver sus verdaderas intenciones. Mokhtar es un árabe. Es lógico que defienda a los suyos ante los persas. Se supone que es discípulo de Ali. No. Mokhtar nunca prometió tratar a los árabes y persas por igual. Hemos sido muy ilusos. Nos hemos engañado a nosotros mismos. Shabash, ¿qué estás esperando? Notificaste tu mensaje y recibiste respuesta. Ahora vete. Espero no haberlo ofendido, emir. Soy un mensajero. Nada más. Siempre has sido mediocre. ¿Vas a dejar que prosigamos con nuestros asuntos? Claro, claro. Con su permiso. Que Dios los bendiga. Qiam. Qiam. ¿No habrás malentendido mi respuesta? Soy el mismo Qiam de antes. Conozco muy bien todas tus tácticas. Ojalá pudiese divulgar mis secretos para no soportar mi conciencia intranquila. Si supieras cómo me siento en este trono. Ojalá pudieras compartir tus inquietudes conmigo. ¿Qué están murmurando nuestros amigos persas?
Creo que no les ha agradado tu justicia. Creen que eres el que los ha engañado. Diles que no se preocupen. Que ellos y nosotros somos iguales. En la política, a veces hay que mostrar diplomacia con los enemigos que enfrentamos. Si no, sería contraproducente. Bienvenido seas. Es un honor tenerte aquí. Por favor, siéntense. Bienvenidos. Discúlpenme. Cuando veo al jeque Shabazz, padezco indigestión y diarrea, y no sé por qué. Cállate, maldito ignorante. Solo Dios sabrá. ¿Por qué ha creado a tales dementes? Dime, Shemr. ¿Has traído a este loco para que haga de payaso y nos provoque risa a todos nosotros? Dime, Shabazz. ¿Es cierto que el emir Mokhtar quiere ajusticiar a los asesinos de Hussein? No, Sanan. Eso es una gran mentira. Shemrivin Seyoshan. Se lo he preguntado al jeque Shabazz, que es uno de nuestros eruditos. No a ti, que eres un verdadero bustero. Querido jeque Shabazz, después de visitar al emir Mokhtar, ¿qué has averiguado? ¿Nos van a matar o no nos van a matar? ¿Lo ves, querido Shemr? Sanam, ¿por qué tienes que beber tanto vino? Juro por tu madre que estoy muy sobrio. Ben Jodai, díselo tú. ¿Estoy borracho o estoy sobrio? Eres el más sobrio de todos aquí. Disfruta. Solo procura no acabar en las manos de Mokhtar, que te fustigará. ¡Saludo al emir de los mendigos y esclavos! ¡El embustero y falso emir Mokhtar! ¡Suéltenme! Yo soy más fuerte que Mokhtar. Yo, Sanam Ben Anas, he bebido de este vino. El que se burla de mí es Shabazz, quien ha huido de su jaula. Dime, Shabazz, ¿por qué te ensañas tanto conmigo? Yo he roto esta jaula para volar hacia el ominoso azar. Al menos intenta guardar las apariencias para que la gente te crea. Este perturbado siempre tiene olor a vino, vaya donde vaya. Solo conseguirá arruinar nuestra reputación. ¡Ay! Saludo al emir Mokhtar. Bienvenido, comandante del ejército de Dios. Tengo la impresión que nos traes buenas noticias. Emir, nuestras tropas han golpeado con mucha fuerza al enemigo Rabiat ibn Mafarek. El comandante de las tropas de Sham ha perecido junto a muchos de sus soldados, y su campamento está bajo control de nuestras tropas. ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡Dios es grande!
Dios es grande. Juro por Dios que somos los vencedores, ya que nuestra fe es real y nuestro deseo justo. Ibrahim, haz que la noticia de nuestra victoria se oiga por doquier para animar a la población. Debemos enviar una misiva a Benjanás para agradecer sus esfuerzos. Benjanás ha enfermado. Es lo único que preocupa a nuestro ejército. ¿Qué dolencia tiene? Temblores y una fiebre muy alta. Benjanás cabalgó sin cesar hasta Mosul. Seguro que el cansancio del viaje lo ha debilitado. Ibrahim, no es prudente que los demás se enteren de esto. Te escucho, guerrero. Te escucho. Emir, el enemigo bajo el mando de Ben Hamle ha enviado a otros 3.000 soldados hacia nosotros. Y los acompañan lo que quedó del ejército derrotado de Ibn Mafarek. Esta noche llegarán a Banatal. Lo han oído, hermanos. Mañana se espera de ustedes otra hazaña. Mañana es la fiesta del Cordero. Mucho mejor. Quizá el día sagrado nos otorgue una victoria más fácil. Tienen que prepararse, ya que mañana tendrán que sacrificar a muchos. ¡Ejército de Dios! ¡Esa gente de Sham cree en la arbitrariedad! ¡Y nosotros los repudiamos a todos! ¡Gente de Sham! Luchan contra unos esclavos que han huido de su amo y han abandonado la religión. Esos esclavos son atrevidos, pero no tienen protección. Y no son capaces de hablar el árabe. Esos de ahí son corderos enviados por Dios para que hoy los sacrifiquen. ¡Matar a cada uno de ellos! ¡Es edificar una casa en el paraíso!
trompetas de guerra! ¡Emir! ¡Dios nos ha obsequiado con la victoria! ¡Los de Sham están huyendo! ¡Vengaremos la muerte de Hussein! 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 ¡Emir! ¿Me puede oír? Somos de Dios, y a Él volvemos. Quise que nos reuniéramos para hablar. Los centinelas informan que Ibn Ziyad se dirige a nosotros con un ejército de 40.000 soldados. Un ejército al que hemos herido dos veces. No veo prudente prolongar la guerra. ¿Por qué, Barca? ¿Nuestro objetivo era Ibn Ziyad? Sí. Vinimos con la intención de luchar contra él. Pero ahora somos 3.000 contra 40.000. Además, la muerte de Ben-Hanás ha desmoralizado las tropas. En estas circunstancias, nuestra derrota está asegurada. ¿Qué le diremos al emir Mokhtar si volvemos? Podemos escribirle al emir para ver lo que opina. Temo que nos veamos obligados a luchar antes de recibir su respuesta. Si nos marchamos antes de la llegada del enemigo, ellos pensarán que nos hemos retirado por la muerte de nuestro comandante. Y esperarán con temor nuestra futura represalia. Ya que les hemos derrotado en dos ocasiones y hemos matado a sus comandantes. Pero si nos quedamos y perdemos la batalla, arruinaremos las victorias anteriores. Sus argumentos son convincentes. Nuestra retirada sería una agradable victoria. Creo que la mayoría estamos de acuerdo con Barca, ¿no?
También opino que lo más prudente para nosotros sería volver a Kufa. Si el número de las tropas enemigas fuera correcto, necesitaríamos más soldados para enfrentarnos a ellos. Muy bien. Ya que todos desean regresar a Kufa, de acuerdo, volveremos. Pero sé que el Emir Mokhtar no estará conforme. ¿Por qué no estaría conforme? No es nuestra intención desobedecer o tener que rendirnos ante nuestro enemigo. Según el testamento del difunto Benhanas, yo soy el comandante. Y en esta situación mi decisión es que nos retiremos. Claro. Solo era mi opinión. Claro que su orden se obedecerá. Bienvenido, Paloma Mensajera. ¿Cómo va la guerra? Buenas noticias. El ejército de Dios es invencible. Lee la carta en voz alta. La carta lleva un sello especial. Es privada. Solo usted la puede leer. Hermanos, acabamos de saber que nuestras valientes tropas, en su segunda impresionante batalla, han vencido finalmente a los de Sham y han otorgado la victoria al ejército de Dios. La victoria se obtuvo el día de Aida al-Kebir en el lugar de antes, es decir, Banat Tal. Nos considera necios. Si el mensaje era privado, ¿por qué lo ha divulgado entonces? Un mensaje de victoria no se envía de forma secreta. Creo que los kufíes han sido vencidos. En esta misiva privada hay una noticia que ha amargado el dulce sabor de la victoria. Hemos perdido a uno de nuestros mejores hombres. Yazid Benhanas ha fallecido. Que en paz descanse. Él alcanzó el martirio, y no con la espada del enemigo. Hacía tiempo que padecía fiebre de cuartana, y al final pereció. ¡Que su alma en paz descanse! En verdad no duraremos mucho si perdemos la guerra contra los de Sham. Tú mismo debes enfrentarlos. Acude en ayuda de nuestras tropas con 7,000 soldados de refuerzo y bloquea el paso a Ibn Ziyad. Yo intentaré vigilar Kufa. Con la ayuda de Ibn Campbell y Kian. Si me llevo esa cantidad de tropas, casi no quedarán soldados en Kufa. Es cierto. Del resultado de esta guerra dependerá el futuro de nuestro gobierno. Debemos utilizar todos nuestros medios. Ojalá pudiéramos provocar a los demonios de Kufa para que salgan de sus guaridas y poder aniquilarles. Quizás tu ausencia logre de una vez incitarlos. Acuérdate de acampar todas las noches y de mantenerme informado de lo que sucede.
Ibrahim. Acampa en Al-Madain y espera las tropas de Benjanás. Le he pedido que se unan a ustedes en ese punto. Si existe algún problema, notifícamelo. ¿Y si llegan ahí antes que nosotros? De hecho, sería ventajoso. Cuando llegues, envíame una misiva y no abandones el lugar hasta recibir mi respuesta. De acuerdo, Emir. ¿Por qué compras tanto, mujer? ¿Qué comerá mi familia cuando las tropas de Sham lleguen a Kufa y haya una hambruna? ¿Y tú tan ingenua? ¿Te lo has creído? ¡No es posible tal cosa! ¡Esta gentuza solo sabe mentir! ¡Qué bien saben! ¡Qué bien saben! ¡Arreglárselas para vender gato por liebre! ¡Un comandante que está enfermo! ¡Está enfermo de cólera! ¿Cómo va a poder dirigir así a sus tropas para vencer al enemigo? ¡Ey, Ibn al-Bakt! ¡No digas sandeces! ¡No asustes a la gente! ¡Vuelve a lo tuyo! ¡Márchense! ¡No escuchen más a estos hipócritas! ¡Márchense! ¿Lo ven? ¡Así es como piensan! ¡Menudos vigilantes de Dios! ¿Por qué no quieren que la gente sepa la verdad? ¿Por qué no hablan con sinceridad? Si las tropas de Sham llegan a Kufa y pronto llegarán, ¿sabes qué catástrofe nos espera a todos? Juro por Dios que harán montes de nuestras cabezas. ¡Escuchen, escuchen! ¡Los kufíes han sido vencidos! ¡Yazid Benjanás, el comandante del ejército de Kufa, ha muerto! ¡Pretenden que nosotros aceptemos que 3.000 kufíes han derrotado a 80.000 de Sham completamente! Veo que no entiendes por las buenas. En el calabozo confesarás quiénes son tus amos. ¡Deténganlo! ¡Y esta es la justicia que Mokhtar prometió! ¡Escuchen, hermanos! ¡Es así como Ali trataba a los que... ¡Ojalá sea mentira todo eso! ¡Es mentira! ¡No se lo crean! ¡Qué mentira! ¡Qué verdad! Si es mentira, ¿por qué se ha marchado Ibrahim Ashtar? No es todo mentira, pero no es toda la verdad. Que sea Dios quien decida. Espero que no, pero ¿y si fuera verdad? Si lo fuera, los kufíes estaríamos acabados. Shabazz, la suerte nos acompaña. Lo que Mokhtar tiene en las manos es una vaina vacía. La espada se la ha llevado Malik Ashtar. He hablado con nuestros aliados. Todos están dispuestos a luchar. De todas formas, sugiero que no bajemos la guardia. Mokhtar no suele arriesgarse sin antes meditar. Lo ha hecho. No lo ha meditado. Al parecer, la derrota de Benjanás le ha aturdido. Mentira tras mentira, error tras error. Su mayor equivocación ha sido repartir por igual el botín de la guerra entre persas y árabes. Muchas de las tribus que apoyan a Mokhtar se han ofendido por tal insulto. Prometo que escucharán nuestra voz y se alzarán como los yemeníes. ¿Sabías que Rofae Ben Shaddad ahora dirige los rezos de los yemeníes? Sí, he oído la noticia. Todos estamos de acuerdo con la opinión de Shemr. Es el momento de asestar el golpe final a Mokhtar para liberar a Kufa de su reino de terror. Dios sabe que hace mucho tiempo no concibo bien el sueño. Esto no es vida. Ha sido un árabe renegado quien incitó a nuestros esclavos.
Nuestros esclavos ya no obedecen nuestras órdenes. ¿En qué parte de los preceptos de Mahoma se indica que los esclavos tienen el derecho de desobedecer a sus amos?